Noticias relacionadas Bertino's Borne, no sé qué derechos les quedan por conseguir a las feministas. Se vayan a Cuba. Bertinos Borne estrena una nueva sección en Viva la Vida este domingo. Así ha sido el debut de Bertinos Borne en Viva la Vida. Los detalles de su nueva sección Kike, 12 años, el hijo de Fabiola Martínez, 46 y Bertinos Borne, 64, continúa su lucha contra la parálisis cerebral y esta misma semana ha retomado el exclusivo tratamiento Locomat en la Fundación Nipace, Guadalajara, para recuperar masa muscular. La primera vez desde que fue operado de pies, rodillas y cadera derecha este año. No sabíamos si iba a ser posible retomarlo con todos los problemas, complicaciones que tuvo y la debilidad o sea, ha explicado Fabiola Martínez en exclusiva a Jaleos. Se trata de un robot cuya maquinaria está valorada en 450.000 euros que reproduce la marcha humana y permite trabajar y lograr importantes avances en el tratamiento a niños y jóvenes con parálisis cerebral. La máquina no te ayuda a caminar, solo te ayuda a recuperar masa muscular y se usa como complemento de la fisioterapia, ha añadido la madre de Kike. La primera vez que hizo este tratamiento fue en Valencia con cinco añitos. Las sesiones de rehabilitación del locomate en el centro de fundación NIPACE se prolongan durante 35 o 40 minutos, aunque con el tiempo necesario para personalizar los parámetros de cada usuario, se alarga hasta una hora. Al tratarse de un centro privado, los padres que estén interesados en que sus hijos realicen este tratamiento deberán pagar por las sesiones. Puestos en contacto con la Fundación Nipace, han explicado que no puede facilitar cuál es el precio de cada sesión, este tratamiento es perfecto para pacientes como Quique, con parálisis cerebral, ya que el hijo de Bertín Osborne puede realizar una marcha sobre la cinta rodante y puede hacer una terapia de locomoción funcional intensiva, está especialmente recomendado para el hijo de Fabiola Martínez, además, porque puede ayudarle a recuperarse de las cirugías. A las que se ha tenido que someterse este año, porque logra un avance más rápido en la recuperación de fuerza en los miembros inferiores, la Fundación Nipace Guadalajara, a la que Quique acude desde hace tiempo, tenía un locomat hacía años, pero debido a su uso, había que renovarlo. El problema es que requería de una importante inversión, pues se trata de última tecnología y de una versión mucho más moderna y funcional que la anterior. Solo existen otro modelo similar en España. Así, gracias al apoyo del gobierno regional y del banco, la fundación ha podido recabar los más de 450.000 euros que cuesta este aparato del que se van a beneficiar multitud de pacientes, es una herramienta muy versátil que nos sirve para trabajar con niños con parálisis cerebral, sea cual sea su clasificación, y también para el trabajo con otras patologías afines, explicó el día de su inauguración la directora de NIPACE, Nora Sanz. El primer hijo en común entre la venezolana y el artista llegaba al mundo de forma prematura y con una grave lesión cerebral causada por una infección de listería. Un niño tremendamente especial para sus padres y para el que siempre han tenido buenas palabras. Contigo todo es un reto. Cada día luchando, cada día aprendiendo, gracias por ser mi maestro. Mi Quique. Fuente de inspiración, por todos los niños que vienen a este mundo a enseñarnos de lo que somos capaces, escribió Fabiola Martínez hace poco más de un año en sus redes sociales. Más información, las lágrimas de Bertino Osborne al hablar de la enfermedad de su hijo Quique.